redes sociales y para algún titular de algún blog, algún periódico, ¿qué fue lo que le dijiste? Nada, tuvimos una pequeña discusión. Ella me dijo, y a Vivian no la traigo porque no es mi amiga. Nunca lo fue. Y la miré a los ojos y le dije, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Porque sabes que es mi amiga. Para que yo vaya a decírselo. No, tú tienes su número celular, llámala. Me dijo, yo no tengo por qué llamarla. Y entonces, me dijo, entonces no tienes por qué decirme eso a mí. Y la verdad es que me da mucha pena que te sientas así. Entonces, ¿qué pasó? Que después que ella siguió más adelante, porque la conversación fue más larga, pero eso es lo que puedo decir, yo me enfrenté a la, fui a donde estaba la, que era la productora ejecutiva, la sustituta, por decirlo de alguna manera, que hoy en día tampoco está en el programa, y le dije, yo quiero que me diga desde cuándo para venir a dar una opinión médica seria y creíble en este programa, hay que ser amigo del host. Porque que yo sepa, la doctora ni come con el cura, ni con el sale a, con el que el filósofo que viene a hablar de religiones, ni con el babalao, ni con el real estate. Y yo creo que cuando uno ha sembrado algo y ha dado una opinión que ha dado credibilidad y respeto a un programa, eso se respeta. La señora se escondió, como siempre hacía, se reía y se quedaba callada. Y a las 2 semanas me mandaron un texto muy triste, porque no creo que una persona que estuvo 14 años en un programa y que pasó 3 fines de año con ella y que estuve tan ligado a su vida personal y familiar y me hubieran despedido con un texto que me mandaron y todavía guardo diciendo que no me necesitaban más. Entonces, de verdad, me dio mucha tristeza. Le escribí, le contesté el correo, por supuesto, ella nunca me lo contestó. Y ahí en el correo le dije, qué pena, que la cuerda siempre se rompe por el eslabón más débil. Pero solo lo único que te digo, y se lo digo a todo el mundo que me está viendo, porque ni siquiera pensé que iba a hablar de esto hoy, pero así es la vida. Y le dije, lo único que quiero que sepas es que si algún día me necesitas, como médico, como amigo o lo que sea, siempre voy a tener las puertas abiertas porque te agradezco lo que hiciste, la oportunidad que me diste, y cada vez que yo tengo un éxito en mi vida, yo siempre le escribo y le mando un mensaje, aunque ella no me conteste, y le digo gracias a Ana María Polo por la oportunidad que me diste de haber estado un día en tu programa y haberme hecho a conocer. Porque ella me ayudó, ella fue una de las que siempre me decía, tienes que hablarle a la gente en un lenguaje que te puedan entender. Ella me llevó a ese punto. Y compartimos muchas vivencias que no voy a decir, no tengo por qué revelarlas. Ok, está bien, quería saber eso nada más.